Hoy nos encontramos nuevamente para compartir un rato de tejido. Gracias por ver mis videos, interesarse en todos mis tejidos. Esta puntada yo le puse que era parecida al punto de arroz realmente, pero es como más separado, más grueso. Queda muy bonito, vale la pena. Por ejemplo, cuando uno hace un suéter, el frente del suéter o todo el suéter, en esta puntada se ve espectacular. Siempre deben montar puntos múltiplos de 4. A eso le deben agregar 3 puntos adicionales para que cuadre perfectamente la puntada y los dos de borde. Yo utilicé unas agujas número 7 de Estados Unidos, que es lo mismo que 4.5 milímetros. Y la lana es una lana número 4. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Antes de la primera línea, les cuento que no es reversible y este es el punto por el lado del revés que queda como con unos huequitos muy bonito. En la primera línea vamos a hacer lo siguiente. El primer punto lo voy a pasar sin tejer. A continuación voy a tejer 3 puntos derechos. 1, 2 y 3. Estos 3 puntos derechos no forman parte de mi diseño, sino para el cuadre de la puntada. Voy a pasar un punto sin tejer y voy a tejer 3 puntos derechos. 1, 2, 3, nada más. Otra vez, paso un punto sin tejer, 3 puntos derechos. 1, 2 y 3. Esta puntada es para principiantes que quieran hacer algo bien bonito. Nuevamente, paso un punto sin tejer. 1, 2 y 3. Otra vez, paso un punto sin tejer, 3 puntos derecho, 1, 2 y 3. Si acabo el diseño, el último, paso la lana, paso un punto sin tejer, voy a tejer 3 puntos derecho, 1, 2, 3, el último en un derecho siempre. En la segunda línea, paso el primer punto sin tejer. A continuación, 3 derechos. 1, 2 y 3. Estos 3 son el cuadre de la puntada y vamos a hacer lo siguiente. Paso la lana al frente, aquí y aquí donde estoy yo. Paso la aguja por debajo de la lana y paso un punto sin tejer. Dejo la lana en su sitio y tejo 3 puntos derechos. 2 y 3. Otra vez. Paso la lana al frente, paso un punto sin tejer. 3 puntos derecho, 1, 2 y 3. Lana frente, paso un punto sin tejer, 3 puntos derecho, 1, 2 y 3. Último diseño, lana al frente, paso un punto sin tejer, 1, 2 y 3. Último punto en un derecho. Estoy por el frente y voy a tejer la última línea por el frente porque no tiene sino 4 carreras mi puntada. Paso el primer punto sin tejer y tejo un punto derecho que es el punto de equilibrio. Dejo la lana atrás, paso un punto sin tejer y voy a tejer 1, 2, 3 derechos. Nuevamente, paso un punto sin tejer, 1, 2. Y 3. Me quedan 3 puntos en la aguja que no forman parte del diseño, sino es el cuadre. Paso un punto sin tejer, un punto derecho y el derecho de borde. En la última línea, la cuarta, paso el primer punto sin tejer, un punto derecho y empiezo la repetición. Paso la lana al frente, paso un punto sin tejer, 3 puntos derecho, 1, 2 y 3. Otra vez, lana al frente, paso un punto sin tejer, 1, 2 y 3. Lana al frente, paso un punto sin tejer y tejo 3 puntos en un punto derecho. Me quedan 3 puntos en la aguja, paso la lana al frente, paso un punto sin tejer, un punto derecho y un derecho de borde. Hemos terminado. Y vamos a hacer
felices con esta puntada, la vamos a hacer para colchas, para gorros de bebé o gorros de adulto. Queda espectacular, no se arruga, no se tuerce por ningún lado. Deben repetir siempre estas cuatro carreras y montar los puntos que al principio del video yo les conté que eran cuatro puntos adicionales, tres y los dos puntos de borde. Espero se suscriban, espero la mano positiva como señal de que mi trabajo les gusta. Y no se les olvide contarle a la gente que están viendo unos videos bien bonitos. Más pronto que tarde nos volvemos a encontrar.